un recuerdo muy lindo, fue contra México, me acuerdo que bueno, fuimos con Fossati, fue que me llevó, unos nervios que parecía un niño de 15 años. La verdad que bueno, fue muy lindo, fue un recuerdo muy, muy lindo, jugar con jugadores también con mucha experiencia, que ya estaban en ese proceso, me acuerdo del Loco Abreu también que fue a ese viaje, me acuerdo claro. Cuando asumió el maestro, que empezamos a hacer partidos amistosos y a hacer giras, me acuerdo que fuimos a Túnez, a una gira a jugar un campeonato, un cuadrangular creo que era, después jugamos un amistoso con Serbia, la verdad que también fue positivo, porque bueno, recién empezamos también un proceso nuevo, con un técnico nuevo, uno se quería mostrar, quería ganarse su lugar, y bueno, y también iban cambiando muchos jugadores y bueno, uno tenía que tratar de responder para seguir estando. Esa Copa América fue muy linda también, fue el primer torneo así oficial que jugué con la selección mayor, que bueno, que fuimos con el maestro, el primer partido que perdimos 3-0 con Perú, no jugué. Empecé a jugar ya el segundo partido, jugamos con Bolivia, me acuerdo, ganamos 1-0 con el gol de Vicente. Y bueno, también una experiencia muy linda. Nos fue bien decir que perdimos la semifinal con Brasil por penales. Me acuerdo clarito la jugada del Canal García, la jugada del penal que pega en el ángulo. Y bueno, nos quedamos con esa imagen que había sido muy positiva, que había corrido bien, que la verdad que hicimos un buen campeonato. La eliminatoria, como siempre, ¿no? Para Uruguay son duras. Yo creo que la eliminatoria son duras para todas las selecciones. Estuvimos al borde de quedar afuera del Mundial faltando 4 o 5 partidos de eliminatoria, que era muy duro, y con bueno, una generación también nueva que empezábamos, y bueno, se nos hizo un poco difícil, pero después el Mundial fue soñado. No sé si lo voy a volver a vivir, me parece que ya no lo voy a vivir más, porque mismo en Brasil fue diferente también, se viven cosas diferentes, pero el Mundial de Sudáfrica fue creo que fue lo máximo que viví yo como jugador, y fue lo más lindo que viví desde que estoy jugando al fútbol. Después del partido de Sudáfrica de grupo, creo que el de Ghana fue el partido que no se va a olvidar nadie. Y bueno, uno que estuvo ahí, imagínate, la verdad que fue muy lindo, y también compartir todo eso con todos los uruguayos y aparte con la familia de uno que también, gracias a Dios, pudo viajar y poder compartir todo eso, mis hermanos, mi señora, mi hija, la verdad que bueno, son momentos únicos y bueno, agradecido de poder que me haya tocado vivirlo, ¿no? Todo eso. Siempre es lindo hacer un gol, y más en un mundial. Pero en ese momento, bueno, íbamos 3-1 y como que, bueno, estábamos más preocupados por ir a buscar la pelota o, bueno, tratar de empatarlo. Cuando fuimos ya a la Copa América después de Sudáfrica, de Argentina, el ambiente en la calle, la gente, todo el mundo te decía que nosotros íbamos a ir a la Copa América Argentina a ganarla. Y uno que de repente estaba en ese grupo, de repente uno lo podía sentir de que se podía dar. Pero sabía que era difícil y hasta lo último, hasta que salimos campeones, parecía todo un sueño. La verdad que parecía que no estabas viviendo eso. La cancha de River, ¿entendés? Ganar una final de la Copa América, que parecía que Paraguay le habíamos ganado y había sido fácil, y nosotros lo hicimos fácil porque nosotros estábamos con tanta gana y no sé, habíamos encontrado un equipo que era muy difícil ganarlo. A ganarnos a nosotros, y no... Parecía que jugáramos contra Brasil o íbamos a jugar, no sé, contra Alemania, y éramos nosotros. No nos ganaba nadie.
La eliminatoria habíamos empezado, tengo la imagen, ¿no? Obviamente, muy bien, como de repente hacía tiempo que no empezábamos. Empezábamos a sumar los partidos de local, habíamos ganado a Chile de local, fuimos a Paraguay y empatamos, le habíamos ganado a Bolivia, tipo empezamos a sumar los primeros partidos, arrancamos muy bien, que no era normal, y después bueno, fue al revés. Al final tuvimos una etapa que también tuvimos complicadísimo, a pesar que Brasil no jugaba y teníamos un cupo más, se nos empezó a complicar porque empezamos a dejar puntos de local y bueno, un montón de cosas, y después fuimos a sacar partidos que parecían que no la sacaba nadie. Bueno, esos partidos fueron clave para meternos en la lucha de vuelta para el Mundial. Y bueno, y fuimos al repechaje y nos metimos. El Maracaná de 50, por más que uno no quería llevar a eso, te llevaba lo que era todo, lo que significaba un Mundial en Brasil. Y bueno, me queda la imagen obviamente que no queda todo el uruguayo que hubiese pasado si no hubiesen suspendido a Luis o todo eso. Contra Inglaterra había hecho los dos goles, venía contra Italia también, ganamos un partido terrible, porque bueno, hasta el último ellos en el empate clasificaban y se lo ganamos, como ganaba Italia, le ganamos nosotros a ellos. Pelota quieta, de cabeza, gol. Y habíamos ganado mucha confianza después del partido de Italia. Después nos enteramos de todo esto, lo de Luis, que fue, por más que no queríamos y uno en el momento decía, no pasa nada, pasa. Inconscientemente no, nos complicó. Pero bueno, después nos encontramos un Colombia que jugó muy bien, fue superior a nosotros. Eso es así, ¿no? No hay que buscar excusas. La verdad que me llenó de emoción y bueno, salí con el brazalete cuando vas allá a la cancha, en el túnel, todo. Son sensaciones muy lindas, raras, nerviosismo, ansiedad. No sabía, porque aparte fue contra Arabia y entraba, no sé qué era de Arabia, que entraban jeque, alguna cosa esa y tenía que presentarlo uno por uno, era algo totalmente extraño para mí. Y bueno, la verdad que me daba emoción, no sabía si reírme, y se me caían las lágrimas. Personalmente me toca vivir esto con la camiseta de tu país, vivir esto en las selecciones es muy lindo y la verdad me llena de orgullo. Me siento, la verdad, que un privilegiado, porque no a todos le toca vivir esto que estoy viviendo yo, así que bueno, estoy muy agradecido a todas esas personas que a uno le acompañaron de chico, porque uno después empieza a pensar lo que uno pasó, lo que bueno, el esfuerzo que tuvo que hacer la familia para que uno esté hoy en este lugar. Porque si no fuera gracias a mi vieja, a mi viejo en aquel momento, uno no sabe si hubiese llegado a donde está. Y bueno, y también ser parte de esta selección, de este proceso con el maestro, la verdad que fue muy importante. Lo que se ha vivido que tal maestro en la selección, a mí personalmente, no lo voy a vivir nunca más.